Bueno, pues vamos a presentar a Brian Álvarez, directamente desde Colombia. Y él va a interpretar a un personaje que, para esto nos tendríamos que remontar al año 1970, que fue más o menos, marcó los inicios de este personaje, que es un monstruo de la canción, en un festival latinoamericano de la canción. Brian, tu misión es imitar a José José. Transformación en 3, 2, 1. Bueno, José José en mi vida ha sido un compañero de historias, de vivencias, una persona que siempre está presente y ha sido pues bellísimo para mí poder crecer con esta música. Hoy quiero saborear mi dolor, no. Todo el tiempo pienso en él, queriendo que lo que yo haga llegue hasta él para que se sienta orgulloso también de todo lo que él ha inspirado en personas como yo. Radio Esmeralda, con la mejor música romántica de México. Escuchamos ahora la voz inigualable de José José, con este tema de Roberto Cantoral, El Triste. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. Este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Fuerte el aplauso para Brian y este maravilloso José José. Gracias, maestro Pepe Zavala, y a sus músicos por tan maravillosa interpretación. Y le pido, por favor, a Mauricio que me acompañe para escuchar el comentario de Adrián Uribe. Me encantó, de verdad. Felicidades, me encantó. Yo quiero felicitar a este hombre colombiano que, como dicen en tu tierra, qué berraquera. Venir a México, claro, a interpretar a José José. ¡Bravo, chamaco! Oh. Ahora pido, por favor, a los capitanes con sus respectivos participantes que tomen su lugar aquí en el escenario, porque ha llegado el momento de la sentencia. Jueces, ya vieron los 3 números, ya pueden hacer sus cálculos, sus puntos de vista, ya fueron emitidos, pero ahora necesito que empecemos con la salvación. Y Adrián Uribe, salva por favor a uno de estos 3 parodiadores. Híjole.
Mi querido César, me tocó primero. ¿Por qué no tú, César? Yo te quiero. Para retomar lo anterior. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva México! Vas tú. Ok, entonces César Bono salva a Brian del equipo de Mauricio Castillo. Brian, por favor, ve a tu camerino. Felicidades. Y Mauricio, te salvaste. Ve, por favor, a tu lugar. Ahora sí.